ahorrar para comprarme un coche y luego independizarme. Porque una vez que vivo en Zaragoza, el coche, ¿para qué lo quiero? Porque por Zaragoza es que aparcar es imposible. Si vivo por el centro, que es donde quiero, es imposible. Entonces, pagar el garaje, si no parking, mira, déjate. Tendré el carnet porque siempre viene bien tenerlo. Y me gusta, o sea, quiero conducir, que me gusta. Sí, hacía deporte. Hasta hace un mes iba al gimnasio. Y luego de pequeña pues he hecho un poquito de todo. ¿Cuándo te saca el coche? No sé, tengo que pagármelo yo y tengo que ahorrar. ¿Qué es lo peor de estudiar ingeniería? Fisiología general. O hacer 4 trabajos al día. No sé conducir. Desde pequeña conduzco karts. En plan, yo tenía un kart. Tengo tiempo seguramente para mi cumple de en julio. Si puedes, sí. Cuanto antes mejor. Gracias. Que te vuelva loca, sea confesable o no. Algo que me vuelva loca. Que me preste mucha atención. En el sentido de, a ver. Que me explique. Que diga una cosa tonta y la gente se acuerde, en plan. Yo qué sé. No sé, que diga una cosa por decir y luego que la gente se acuerde de cosas tontas que digo. A que presten atención a lo que. No sé. Que tengan detalles. La gente detallista. Vuelve loca. Cañera, apito. De hecho, le dije a mi abuelo cuando se me quedó pequeño. Le dije, ¿no me lo puedo hacer más grande para seguir usándolo? Y me dijo que no. Me sentía. Mentía ser. De hecho, os voy a contar una anécdota. Muchas gracias. Me iba con mi abuelo a parkings abandonados que no iba nadie. Vale, pues había como una carretera recta y luego una pared. Vale, yo cogí con el kart, iba a tope de velocidad. Decimos a la de la nieve peligro, sí. Iba a tope de velocidad, iba a girar y hice una curva, o sea, hice un giro súper cerrado. Sentí como el kart se me volcaba casi y casi me aplasta el kart. Y la de veces que me he quemado con el tubo de escape, bueno, o sea, bueno. De la mano de Dios. Sí, pero iba con mi abuelo con el kart, tú, y ya está. Y ahí estábamos por los dos. Llevo 3 meses sin ir a un circuito de kart y me estoy volviendo loco ya. Yo hace un montón que no voy a un circuito también. Creo que el último que fui. Fue al de Plaza. Sí, al de Plaza. Circuitos nuevos que probaste este año. Qué guay. ¿Qué pliego tienes de todos los ignites? ¿Es el bueno o malo? A ver, es que me gusta la gente cañera, en plan. La gente aburrida no me gusta. Muerto de Osfera. Yo no he ido, pero tiene muy buena fama. He hecho esquí de fondo, esquí no he hecho. ¡Hala, qué malo! Es una drag, no. Le he contado, pero me habían vuelto a decir de entrar al campeonato de Aragón de karting. ¡Qué guay! Me alegro un montón. Muy bien, ¿y tú? Es verdad, el karma existe. No, ya. No tengo ni de coña entre gymstores y todo. Te entiendo. Y lo primero. Suelo vestir de blanco o negro. Y beige. Y gris. Esos colores. ¿Te lo digo? Me he apretado. Me va todo bien. Entonces, perdón. Bueno, gracias. Muchas gracias. De nuevo. No he hecho artes marciales. La verdad. Buenas, hola. Tengo 0 ganas de ir a la universidad hoy. Voy a hacer unas prácticas de fisiología. Que son súper raras y me aburro un montón. De verdad. Tengo que hacer tantos trabajos. No os hacéis una idea, eh. Zaragoza.
Estoy harta. Ya. No, no tengo novio. Estudio enfermería. He de comer, he comido pasta con salmón y huevos rellenos. Que no es la única que me atrae y me ha dolido. A ver, pero te puede atraer un montón de gente, pero no gustarte, ¿sabes? Y también es natural hablarlo en pareja, tipo, que te puede atraer una persona, pero no gustarte, entonces estás con tu pareja y no vas a estar con nadie.